Es jueves 23 de junio del año 2016. Hoy es un día especial, es un día que pues todos nosotros tenemos que tener la conciencia de lo que debemos de hacer para ser felices. Y ahí está la clave, cómo ser felices. Y ser feliz es trabajar. Qué bueno que haya mucha gente que tenga trabajo, porque así mantiene a su familia. Pero las discordias son las que en un momento dado nos llaman mucho la atención. Y lo que está sucediendo en estados de esta república llamada México nos llenan a veces de indignación, en pro y en contra. Todo tiene un motivo. Y bueno, antes de nada, quiero presentarles a ustedes a mis dos grandes colaboradoras, Rosy Ramírez Cortés, Rosa Aurora Ramírez Cortés. Buenos días, Rosita. Buenos días, don David. Buenos días a todos. Buenos días, Loretta Escandón Ramos. Buenos días, don David. Buenos días, Rosy. Solo Loretta. Buen día. Solo Loretta, sí. Un solo nombre. Un nombre así raro, pero bonito. Y no me gustaba a mí de chiquita, pero... Hay muchos Loretas en Estados Unidos. Es un nombre italiano, Nuestra Virgen de Loreto. No me gustaba a mí de chiquita porque era así como que muy original y yo no quería ser así como que muy original, pero ya después me encantó y por eso se lo puse a mí. Por eso es original. Ah, ya tu vida se llama Loreto. Sí. Bueno, pues ustedes ya han visto a mis dos grandes colaboradoras. Pero ahora vamos a las cabezas principales de los periódicos que circulan en la entidad. Esto es Por Esto, para empezar. Bueno, Por Esto trae: atacan al noroeste. Los gobiernos estatal y federal no resisten grave denuncia por la construcción de una planta de amoníaco en el estado de Sinaloa. Obra millonaria en una reserva natural protegida en Aome. Personal del SAT embargó unidades del noroeste en descarado embargo de más de 5 horas contra el rotativo en Mazatlán. O sea, el periódico lo embargaron. Sí, lo embargaron. Y abajo dice: miles de médicos y enfermeros levantan la voz en protesta contra la privatización del sector salud. Y en La Jornada Maya está: exceso de papeleo en ley de 3 de 3, va a afectar a empresas. La Canacintra ya nos audita el SAT para informar de todos nuestros ingresos, afirma Mario Cam. Ay, una foto muy interesante, mirando de frente. Ahí está, mire, ahí se los voy a poner. Vila y Caballero. Muy gallitos, parecen de... Eso de con sus espolones. Es un video que se echan en el palenque, que se llama Gallos de Pelea. Así es. Bueno, ¿tú quién eres? ¿Y tú le dices? A ver, ¿quién gana? Milenio Novedades: dan casa con solo 8 meses de cotizar. Convenio entre el Instituto y la Canacintra Yucatán. La condición para que el Infonavit no haga esperar al menos año y medio a los trabajadores para otorgarles crédito es que los patrones cumplan en tiempo y forma con sus aportaciones. Y pues la onda tropical número 6 llegó a la península y se hizo presente en Yucatán con lluvias, mismas que seguirán hoy por los efectos del fenómeno que se aleja de la zona. El pronóstico para hoy además incluye mucho calor. Y punto medio: franco rechazo de la iniciativa privada de la ley 3x3. La Canacinta, Canacome y Colegio de Ingenieros lamentan que en vez de frenar la corrupción de los políticos, se busque fiscalizar aún más a las empresas. Y aquí otra nota que dice: el pepino del mar genera problemas, pero ningún ingreso legal al Estado. Ahí ya les platicamos. Eso sí está. Bien, pues ahora el Diario de Yucatán. Demandas magisteriales. Prolongada reunión de la CENTE, CONSEC, y la Secretaría de Gobernación, 9 exigencias, óiganlas ustedes, además que darán apoyo a las empresas afectadas por las protestas. Bueno, ahora del dinero que pagan los contribuyentes les van a dar su lana a los que fueron afectados. La libertad, piden, la libertad de los líderes detenidos. Los detuvieron porque eran lógicos, estaban alborotando el gallinero. La reinstalación de los maestros cesados. Bueno. El respeto a la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación de Oaxaca. Respeto a la estabilidad. Si los que te desestabilizan son ellos.
Y la presentación con vida a otros de Ayotzinapa, por favor, de sus compañeros desaparecidos, que figuran entre las demandas de una comisión de la CENTE que presentó ayer a las autoridades de gobernación. Que todo lo que están pidiendo, si ellos provocaron todo este merengue. Bien, pero ahí es donde yo quiero hacerles un comentario. No más que hacerles un comentario, presentarles a ustedes un video de un parlamentario yucateco, Jorge Carlos Ramírez Marín. Véalo usted. Con su permiso, señor presidente, señores legisladores, una circunstancia personal me causaba cierta gracia hace unos momentos, porque mi mamá fue maestra, pero el primer empleo que tuvo mi papá cuando recién se casaba fue policía. Sí, los policías tienen hijos, tienen familias, quieren que sus hijos vayan a la escuela, como cualquiera. Le gustaría que en la escuela hubiera un maestro, porque uno lo que aspira siempre es que las oportunidades sean iguales. Pero ¿saben ustedes cuál es la diferencia de oportunidades entre un muchacho del Distrito Federal y uno de Oaxaca o uno de Chiapas? Es más de un 30%. Es decir, tiene 3 veces más posibilidades de llegar a hacer algo un muchacho aquí que un muchacho allá. Un factor es la pobreza, pero el más importante de todos, dudo que podamos achacárselo a Aurelio Nuño, es la falta de educación. Porque Aurelio Nuño tiene un año de secretario y el 15.7% de analfabetismo, 3 veces la media nacional, dudoso honor que ostenta Oaxaca, no se construyó en un año. Se construyó en años y años de intervencionismo y de impedir que las políticas de cualquier gobierno se cumplieran. Sí, tienen razón. No es una crónica de una muerte anunciada. Es una crónica de una amenaza cumplida. La amenaza se hizo desde que se planteaba crear un coto diferente en Oaxaca, otro diferente en Chiapas, otro diferente en Michoacán, otro diferente en Guerrero. ¿No son mexicanos? ¿Esos niños no tienen los mismos derechos que tienen los demás de instruirse? Porque hay un grupo con todos los derechos que le correspondan en el magisterio que simple y sencillamente no acepta una premisa fundamental. Hay que ir a dar clases. Y hay que poner en orden cómo se va a dar clases, cuándo se va a dar clases. No aceptar un calendario escolar, no aceptar condiciones escolares, no aceptar cuándo se tiene que ir a dar clases, eso es lo que nos tiene aquí, no. Marquemos la diferencia, como diría un sabio filósofo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y la otra cosa que estamos discutiendo hoy son los hechos ocurridos en Oaxaca que dieron lugar a 8 muertes. Por más que querramos, esos no tienen que ver con la reforma educativa. Esos tienen que ver con la actividad criminal o no. Eso tendremos que averiguarlo. Con la actividad financiada o espontánea, eso tendremos que averiguarlo. Con la actividad conveniente para quién, favorecida por quién, empujada por quiénes, eso tenemos que averiguarlo. Y por el otro lado, la y el comportamiento de las policías. Tenemos que saber si obraron dentro de sus protocolos. Tenemos que saber si se excedieron en el uso de la fuerza. Tendremos que saber si se excedieron en el incumplimiento de derechos humanos o los cumplieron o no. Eso es otra cosa. Y ese es el tema de la comisión que estamos formando. Investigar y dar seguimiento a esos hechos. Reunirse con todas las autoridades necesarias para saber si se cumplió con el Estado de Derecho o no. Porque de lo contrario, nos estaríamos rebajando a lo que estamos combatiendo y a lo que estamos condenando. No, detrás del tema de Oaxaca
no está la reforma educativa, está la creencia de que puede haber un Estado dentro del Estado, de que puede haber organizaciones que no se sujeten a las leyes del Estado, de que puede haber maestros y metamaestros que se pongan sus propias normas. No me refiero a esos, no aplaudo a esos. Mi mamá fue a clases 40 años seguidos, cumplía mañana y tarde durante una época, nunca lo oí quejarse. Y cuando vi a esos de los que hablan hoy que han sido discrecionalmente separados por el gobierno, cuando los vi rasurar a unas maestras, inevitablemente me llevó a las épocas en que mi mamá tendría que salir a dar clase todos los días. ¿Por qué, amigos y amigas? Porque no es verdad que solo el gobierno haya actuado contra la gente. Ellos también actuaron contra otros como ellos. No es verdad que el gobierno haya agredido a los maestros. Ellos también agredieron a sus propios compañeros. No es verdad que el gobierno quiere imponer sus ideas. El que rapa a los que no aceptan sus ideas, ese está tratando de imponer sus ideas. Ese cree en un autoritarismo, en un totalitarismo, donde él puede estar por encima de cualquier ley. Eso no justifica que ninguna policía pueda hacer uso de la fuerza indiscriminadamente y pasar por encima de ellos. Se trata, justamente lo decimos, de hacer valer el Estado de Derecho, no de imponerlo a garrotazos y menos a balazos. Pero nuestra comisión, estoy seguro, nos va a dar respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues ustedes ya escucharon lo que dijo un parlamentario yucateco, como lo es el licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín. Nos agrada que ustedes hagan sus comentarios al respecto de, porque pues hay pros y hay contras en todo lo que se hace en esta vida. Así como hay caliente, hay frío, hay negro y hay blanco, hay de todo. En fin, lo importante es cómo se plantean las cosas, no solamente en favor del gobierno o en favor de los disidentes. ¿Quién tiene que se investigue y se averigüe y se llegue a la verdad? Ahí es donde está realmente el quid del problema. Ese es el mensaje de un parlamentario. Jorge Carlos siempre se ha distinguido por esa situación. No lo estamos ponderando como político, lo estamos ponderando como legislador, porque a eso deben de ir todos los diputados federales y senadores de la República, para atender precisamente esas situaciones que se dan, en donde ya esta situación, todo esto que está ocurriendo en esos estados, están prendiendo mechas muy difíciles que después ya no vamos a pagar. Así se dan las revoluciones, así se dan los millones de muertos, como cuando la Revolución Social Mexicana de 1910. Señores, no podemos retroceder a esa barbarie. Quien tenga la razón y que se castigue, porque si no, simple y sencillamente a veces se convierten en palabras huecas, en leyes que no tienen ningún objeto, en sistemas de reformas y de todo lo que se está dando. Aquí en una nota dice que podrían cambiar una ley. ¿Ejercería Peña Nieto su facultad de veto? Anuncian. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón, anunció que el presidente Enrique Peña Nieto podría vetar las leyes anticorrupción que han generado polémica entre el empresariado, porque les tocó también esa parte, ya no del 3-3, sino el 4-4. Esto es lo que tiene que ver. Y dice, el líder empresarial señaló que en una reunión privada en Los Pinos, el jefe del Ejecutivo se mostró abierto y sensible a las inquietudes por las modificaciones realizadas a la iniciativa conocida como Ley 3-3. Bueno, cuando alguien está afectado, pues tienen que recurrir a las autoridades, a las altas autoridades, como se les conoce, para que diriman esas situaciones. O, simple y sencillamente, ahí están en la calle, ahí están en las barricadas, ahí están
coartando la libre, el libre tránsito de todos los mexicanos, del abastecimiento a las grandes ciudades. Señores, podemos caer en el caos y no nos estamos, vemos llover y no nos hincamos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? La verdad es preocupante esto. Ya vamos a dejarnos de tanto choro, de tanto de que sí autorizo, no autorizo, si veo, no veo. Pónganse la camiseta, señores, somos mexicanos, somos hermanos, nos tenemos que abrir a ciertas cosas en el cual podemos platicar qué es lo que nos molesta, pero sin llegar a la agresión. El diálogo sí, siempre. Siempre antes de. Bueno, y vamos a continuar con la cabeza. Con las contraportadas. Milenio, ¿tiene el pulpo maya la cura del Alzheimer? Científicos de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la UNAM, con sede en Cisal, hallaron que las moléculas presentes en la saliva del pulpo maya frena y previene la enfermedad. Y escasean víveres, gas y medicinas en Oaxaca y Chiapas. Va una pérdida de 2.700 millones de pesos. También aquí en Punto Medio acuerdan tregua gobernación y maestros disidentes. Representantes de ambas partes se reunirán el próximo lunes por la tarde con una agenda previamente establecida en busca de una solución final a las confrontaciones. Y un comentario, Gamboa Patrón se descarta para dirigir al PRI. Pero tampoco podemos dejar afuera la portada de La Verdad, que aquí ya la tenemos en la mesa. Boom de vivienda. Afirma Canadevi que la seguridad aumenta la plusvalía y demanda de casas en Yucatán. Cosa nota bene. Fortalecen al gabinete estatal cambios en la dirección del Ejecutivo. Esto fue el día de ayer, ya lo dimos a conocer, la lista completa se dio. Respalda ayuntamiento a estafadores. Ofrece programas para que enganchadores sigan en las calles. Bueno, el ayuntamiento. Se extingue la FARC en Colombia. Pandillas, refugio de ninis, identifican a 34 bandas en las colonias más pobres de la ciudad. Y después dicen, Aurelio los mandó a matar. No, por favor. No queremos justificar al gobierno. El gobierno muchas veces comete arbitrariedad, muchísimas veces comete corrupciones e impunidades, pero no podemos dejar tampoco a los malandros ahí en la calle, ¿no? A los ninis, que le llaman ninis, ¿no? A los ninis. Bueno, y la contraportada de la jornada maya, deficiencias en la educación básica del sureste de México. La primera medición independiente de aprendizaje hecha en 4 estados del sureste de México muestra que los estudiantes de primaria y secundaria no están aprendiendo adecuadamente los conocimientos básicos que se espera que obtengan en el sistema educativo. Bueno, y la contraportada del Por Esto, Mano Amiga, ejemplos de solidaridad. El gobernador Rolando Zapata Bello inauguró ayer el Congreso Regional de Atención Médica Prehospitalaria, dentro del marco del Día Internacional del Socorrista. Y abajo pues trae los movimientos que hicieron allí, que se hicieron ayer en el gobierno, secretarios inamovibles. 5 mujeres, ¿ah? Sí, son 5 mujeres. Nombramientos. Carlos Manuel Carrillo Paredes, el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. David Alpizar Carrillo, en tocayo. Es rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTM. Jesús Enrique Alfaro Manzanilla, le tocó al gordito. Y por cierto, anda descompuesto su velero, ¿eh? Tuvo problemas por allá. Director de Asuntos Agrarios. José Miguel García Vález, secretario particular del gobernador, salió. Diego Vadillo. Y entra José Miguel García Vález. Ana Gabriela Aguilar Ruiz, ella era subsecretaria, ahora es secretaria ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia. Hay que decirle a los del diario que pongan unas letras más legibles, ¿no? Porque están todas paliduchas, ya se les está gastando la tinta. Celia María Octubre, porque es Celia María Octubre, así se llama,
Maldonado Yáñez, directora del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Ella estaba en la, era del Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno. Gretel Guillermo Díaz. Sí, ¿de dónde? Está, no, que está más legible. Está más legible. Bueno. Esta Gretel Guillermo Díaz, directora del Catastro del INSEJUPI. Enrique Alfaro, allá lo dijimos. Carlos Sobrino Castrejón, director de gobierno. Gabriela La Chapis Santinelli Recio, Chapis, la conozco desde que nació. Directora de Ejecución, Prevención y Reinserción. No le puedo decir que creció porque era un Chapis. Ocupa el lugar. Desiliano Luján Ortega. Directora de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Sí, esa va a ocupar el lugar que tenía Fermín. Fermín. Prisciliano Luján Ortega, Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando. Era la que tenía Carlos Pacheco. Mm. Y Fermín, amigo, pues pasa a la comisión. Rodrigo Cejudo Valencia, Subsecretario de Planeación y Proyectos Estratégicos de la CEFOE. Rodrigo, por cierto, estaba buscando también lo de transparencia. Ana Eugenia Sansores Bernés, directora de apoyo al empresariado femenil de la CEFOE. Oye, barrieron en la CEFOE, se fueron muchos de que ya habían estado. Y había dos o tres siempre en mandos medios superiores que venían desde la época de Patricio, Daniel y alguna cosa. Mira, si no das el ancho en trabajo, pues bueno, Buenfil Versunza. Y otros, pues que mejoren. Subsecretario de Operación y Organización Territorial de la Sede Sol. Wilber. Gildardo Sánchez González, rector de la Universidad Politécnica de Yucatán. Gonzalo Escalante Alcocer, rector de la Universidad del Oriente. Nuestro buen amigo. Bueno, no le seguimos diciendo, porque ya ayer lo dijiste, Loreta, ¿verdad? Sí. Ya seguimos. Bueno, cualquier cosa hoy nos los enroques y los nuevos nombramientos. En su secretaría y dirección. Cinco mujeres y no sé cuántos hombres ahí. Creo que fueron cinco mujeres, ¿no? De 29 cambios hubieron. 29. 6, 7. Quita de 29. 9, 10, 11 mujeres. 11 mujeres de 29 cambios que hubieron. Y también corrió el rumor que hoy también iban a ver, pero de. No tantos, pero sí de buen tamaño. O sea, se van, no sé por qué. A ver, Iván Vargas. Propone estrategias para desarrollar el turismo. Consejo para el fortalecimiento de esa actividad. Señores, ya les toca. Por favor, ya déjense de giras y viajecitos al extranjero. Déjense de estar cuchupeando por todos lados ahí la te lo digo, Juan, para que me entiendas, Saulito. Vamos a seguir, próximo. Bueno, y presentan avances del Consejo Municipal de Turismo, la Feria de Tunich, único trabajo fuerte en una comisaría. Así lo da a conocer Carolina Cárdenas. Las calesas, medio de vida de 20 familias, contarán con patrocinios, revela. Compra segura es un póster para los hoteles y comercios que presenten sus precios al público. Más de 2,000 millones de pesos para infraestructura educativa. Caballero Durán expuso que las obras llegan de manera gradual a las 3,000 primarias del estado. Expuso que estas obras alcanzarán de manera gradual a estas escuelas. Sin embargo, completar la presente administración estatal se estima un total de 450 domos en todo el estado, además que otros proyectos que el ayuntamiento podrá generar en atención de los diversos centros educativos. Empresas no quieren someterse a la ley 3 de 3. Señores, no es que se sometan, ya están sometidos. Todos los que son empresarios están más que sometidos directamente por el SAT, por todos los controles habidos y por haber. Para poder abrir una empresa, tienes que tener que si el INA, que si el curso de suelo, que si la construcción, que qué pajaritos van a cantar allá. Todo. ¿Es cierto o no es cierto, Lorena? Sí. Sí, definitivamente. Protestas por el caso Oaxaca. Maestros de una escuela en la colonia Santa Rosa se solidarizan con los muertos en un bloqueo.
se solidariza con los muertos, no con los maestros. Luz verde a tramposos. La comuna reconoce incapacidad para frenar enganchadores que ayudan a defraudar a los turistas. Ya, la verdad la ha agarrado duro contra Pina, pero duro y a la cabeza. Bueno, como hacía hace mucho tiempo un periódico que se decía de la vida peninsular y que hoy está sometido, mi amor. Rosy. Bueno, mejor vamos a continuar con las noticias. Ya no nos queda. Esto sí es noticia. Se ausentará del 26 de junio al 1 de julio. Notifica Peña Nieto a la permanente que viajará a Canadá y Chile. Participará en cumbres de América del Norte y a la Alianza del Pacífico. Se va nuestro presidente a Canadá. A Canadá. Creo que se va a desestresar. Tanto problema que bueno, ya. En Chile, a ver si. Y a Chile, porque. A preguntar cómo le hicieron. ¿Cómo le hicieron que metieron 7-0 a México? 7-0, o sea. ¿Qué pasó aquí a la verdad? Refuerzos en el gabinete. José García Párez será el nuevo secretario gobernador y es uno de los 31 nuevos directivos. ¿Tú contaste 29? Todos dicen 29. 29, decían conoce mujeres, ¿no? Le puso dos más. Yo no sé cuál es el. Aquí dicen 29, y acá dicen 29. Este dice 30, creo que no aparecieron. Creo que después de 20 años, Colombia. Son los dos que faltan que dices que van a hacer cambio. Firman la paz. ¿Después de cuántos años lleva ese? Colombia y la FARC. Sí, muchos años. Antes de que yo naciera ya son muchos. 52 pues años de conflicto. Ahí está. Ah, bueno, entonces ya tenía yo como 5 años. Yo sí no había nacido. Yo tampoco. Vila no da limpieza a las alcantarillas. Vila es un flojo, pero no está diciendo nada. Aquí le dan, pero por debajo de la lengua. No se sabe la verdad. Y si es la verdad. Si la verdad, puede decir la verdad. Vamos a ver, garantizan seguridad en vacaciones. ¿Quién lo dice? Yo me dedico a vender cerveza. Ya, vive el chumpe. Y ya que van a autorizar ahorita lo de la marihuana, también. Esto va a ser el negocio del. El negocio del siglo va a ser esa. Bien, pues ya llegamos a las últimas notas. Última. Miguelito, aquí está. ¿Usted se acuerda de Miguelito? Miguelito, el de los pastelitos. Que lloren, niños. Que lloren, niños. Ayer lloró el estadio Cuculcán. Vacío totalmente. ¿Dónde fue el juego ayer? Pero no fue en la Cuculcán nada más. Fue en la casa de los rieleros. De los rieleros, en Aguascalientes. Ayer falleció Miguel Echeverría, que no Miguel de Jesús, como aparece en una esquela, con un apellido López, no sé de cuál otro. Su verdadero nombre es Miguel Echeverría. Miguelito, el rey de los pastelitos. Están ustedes oyendo su grito que se escuchaba en todo el estadio. Esa voz tan potente se apagó el día de ayer. Seguramente que a una edad bastante avanzada, lo conocí desde que era un chamaco. Posiblemente tendría unos 70 o más años, pero ya estaba muy deteriorado realmente. Sí, falleció. Cuando no había béisbol, iba ahí a un lugar donde venden botanas. En las cantinas, en los cafés, en las calles. A él no le daba vergüenza de poder pregonar, porque eso es un pregón. Así como se oye lo de los tamales oaxaqueños, los chiapanecos, así como se oye también el merenguero, nosotros los yucatecos tenemos un pregón que es el de Miguelito. Se le va a extrañar. No para la historia, su pregón de Miguelito. Escúchenlo ustedes. Descanse en paz. Que descanse en paz y el pésame a toda su familia. Llego, aprovechen todos, que está moriendo, que Miguelito se lo servirá. Ay, déjame que se de cómo te lleve Margarita Primavera, adquirida este Monterrey, no vuelve a la compañía. ¿A cuánto prometo? Se va el rey de los pastelitos, Miguelito. Señores, niños, señores, que ya me voy.
Pues ya ustedes escucharon ese pregón completo y que descanse en paz un gran hombre porque se dedicó a trabajar, mantuvo a sus hijos, desgraciadamente tuvo la pena de perder a una de sus hijas a manos de un criminal en la colonia Mulsay hace algunos años. Hasta hoy todavía no se le dicta sentencia a este fulano, ya fue atrapado por la justicia, pero Miguelito quedó muy mal a partir de eso. Y se los digo porque es parte de la familia. Muchas gracias. Hoy terminamos con ese pregón, ojeando la noticia. Agárrense las manos, sean felices. Nos vemos el día de mañana, viernes. Muchas gracias, Rosy. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, Loretta. Gracias, Rosy. A ustedes.